Comenzamos una nueva edición de PS News. Hoy día miércoles estaremos, al igual que todos los días, repasando lo más importante del mundo del póker. Damos comienzo con los títulos. Finalizó la primera fecha del circuito argentino de póker. Cristian Rotondo se quedó con la victoria. Latin Series of Poker dará inicio a su primera fecha en Lima, Perú, intentando posicionarse dentro de los certámenes latinos. World Series of Poker de fiesta. Los participantes y profesionales estuvieron en una fiesta muy particular. Comenzamos la edición del día de hoy repasando lo que fue la primera fecha del circuito argentino de póker. Allí se dieron cita 168 participantes para intentar llevarse el título de esta primera fecha que se realizó en Santa Rosa, La Pampa. Una muy buena convocatoria teniendo en cuenta la sede en este certamen que intenta ser federal y reunir a participantes de todo el país. Grandes figuras, muy conocidos, se dieron cita allí como el ganador, Cristian Rotondo, Fernando Romano, Guido Ruffini, Leandro Somme también. En fin, los habituales que figuran en los grandes torneos. Finalmente, luego de 3 días de mucha acción, quien se llevó todos los laureles fue el jugador Cristian Rotondo, que logró imponerse a todos sus rivales en este primer inicio de temporada, de la segunda temporada del circuito argentino de póker. Vamos a repasar, si les parece, las posiciones de la mesa final y sus cobros. El primer lugar fue para Cristian Rotondo, quien se llevó 141.800 pesos. Segunda posición para Pablo Bustelo, 87.394. Fernando Romano, quien, vuelvo a repetir, gran trabajo, 57.691 pesos. Cristian Iparraguirre, 46.267. En cuarto lugar, Pablo Nazar. En quinta posición, 37.128. Sexto lugar, Walter Casas, 31.416. En el puesto número 7, Miguel Liñán, 25.704. Jorge Cruceño en el puesto número 8, 19.992. Guido Ruffini en noveno lugar, 15.708 pesos. Y Ana Marsaglia, 15.708 pesos en la décima colocación. De esta manera quedaban las posiciones finales de la mesa que definió al ganador del circuito argentino de póker. Y de esta manera comienza el año del circuito argentino de póker con ciertas diferencias a lo que fue el año anterior, en donde con la gran cantidad de participantes que hubo en la primera fecha y el elevado buy-in, esto hizo que Elías Escándar, el ganador de esa primera fecha, sacase un amplio margen en puntos respecto de sus rivales. Eso hizo, además de repetir mesa final y tener buenos desempeños en las otras fechas, esto hizo que tomara una ventaja muy amplia al definir el circuito argentino de póker a finales del año pasado. Esta fecha en Santa Rosa La Pampa hace que sean mucho más parejos y que los jugadores que pueden reunirse en las fechas venideras puedan entrar en la lucha por este ranking general que tiene el circuito argentino de póker y tener más chances promediando el año o casi finalizando el año. Veremos entonces de qué manera se va sucediendo en las fechas venideras del circuito argentino de póker. Pasamos del circuito argentino de póker a la provincia de Santa Fe, en el casino de Santa Fe, porque comienza una nueva fecha de un clásico que hay allí en la capital santafesina. Se trata del torneo Big Fish Poker, que junto al Poker Fish son uno, podríamos decir, los más clásicos, que reúnen casi siempre una gran cantidad de participantes, superando las 200 inscripciones. El Big Fish, a diferencia del Poker Fish, tiene un buy-in de 250 pesos. Comenzó a las 19 horas y los jugadores tienen la posibilidad de realizar recompras por valor de 50 pesos hasta el tercer nivel. Vamos a hacer un repaso de los ganadores. El 9 de febrero, quien se quedaba con la victoria de la primera fecha del Big Fish de esta temporada fue Osvaldo Contursi. En marzo, el ganador José Farelli. En el mes de abril, Mauro Domenicone tenía la victoria. Y en el mes de mayo, el ganador fue José de Ascuénaga.
Esto es lo que está sucediendo en el casino de Santa Fe con una nueva edición del Big Fish Poker. Y también tengamos en cuenta que lo que se viene en el casino de Santa Fe para más adelante, el 15 de junio, es un high roller de 5.000 pesos de Bain. Así que los interesados que tengan ganas de participar pueden acercarse en esta fecha, el 15 de junio, para ver si pueden llevarse parte del premio que tiene este high roller del Casino de Santa Fe con 5.000 pesos de Bain, como dije, y esperemos entonces al día de mañana a ver quién se coronó en esta nueva fecha del Big Fish Poker en Casino Santa Fe. Vamos a hablar un poco de lo que son los torneos a nivel latinoamericano. Ustedes saben, el más importante que hay hoy por hoy es el Latin American Poker Tour, patrocinado por PokerStars, que recorre las grandes capitales que hay en Latinoamérica, en distintas sedes. Hay un nuevo circuito que tuvo su comienzo hace algún tiempo. Había arrancado con gran envión, finalmente quedó en una meseta. Se trata de las Latin Series of Poker, que intenta volver a la primera plana de lo que son los circuitos a nivel latinoamericanos. Esta primera fecha de este año se va a realizar en Lima, Perú. Tiene un buy-in de $1.500 más 150 y trata, como venimos diciendo, de estar y entrar dentro de la oferta de circuitos latinos junto al Latin American Poker Tour. Esto ya se había hecho en República Dominicana, en Punta Cana, donde hubo una gran afluencia de público, y nuevamente en Lima se espera una gran convocatoria. Veremos entonces de qué manera puede llegarse la gente y participar de este circuito que llega, esperemos, para quedarse dentro de la oferta de lo que hay en Latinoamérica. Finalizamos este primer bloque. Ustedes ya lo saben, vamos a repasar la agenda con los torneos. El 7 de junio se jugará el Enjoy Poker Series en Santiago de Chile. La inscripción es de $1.100. El 8 de julio se estará realizando una nueva fecha del Conrad Poker Tour. Como es habitual, el buy-in será de $1.000. Y les recordamos que los días 9 y 10 de junio, este mes, habrá clasificatorios en el Casino de Puerto Madero para la tercera fecha de la Master Cup. Estos comenzarán a las 15 horas, serán en modalidad de ribeye y el buy-in será de $400. Vamos a ir a una pausa. Al regreso veremos un informe que hemos preparado. Ustedes saben que hay distintos sitios donde uno puede armar su equipo de jugadores de póker, administrarlo y sumar puntos de acuerdo a los resultados. Vamos a ver qué les pasa a los jugadores cuando ellos tienen su propio equipo y tienen también a sus rivales en el equipo. Vemos qué opinan y también repasamos una fiesta muy divertida que hubo en la Serie Mundial con grandes profesionales. Pausa, ya volvemos.